todos. Siendo las 19 horas con 45 minutos, damos comienzo a la sesión especial que ha sido programada para el día de la fecha en el marco de la citación número 1052. Contamos en el Salón Blanco del Palacio Municipal de Salto con la presencia de 16 señoras y señores concejales. Antes de dar continuidad al orden del día que está previsto para el día de la fecha, queremos agradecer especialmente en esta fecha tan señalada la presencia de diferentes invitados especiales. Tal es el caso del señor Intendente Municipal en uso de licencia, el doctor Ricardo José Alessandro, el señor Intendente Interino del Partido del Salto, don Raúl Parcesi, la señora Diputada de la Provincia de Buenos Aires, Viviana Diroli, representantes del Poder Ejecutivo Municipal, autoridades educativas, jefa distrital, presidenta del Consejo Escolar y Cuerpo de Consejeros, señora jueza de paz letrado, representantes de cuerpos de bomberos de la ciudad de Salto y de las localidades, representantes de credos religiosos, representantes de entidades de la sociedad civil, familiares de los señores concejales que han sido electos, invitados especiales, señoras y señores. Damos la bienvenida también, que nos honra con su presencia en este acto, de la señora senadora provincial, doctora Vanessa Fadone, que le agradecemos profundamente que se haya hecho presente en esta ceremonia tan importante en este 10 de diciembre del año 2021. Muy bien. Seguidamente vamos a pasar a considerar el primer punto del orden del día de esta sesión especial, que corresponde al juramento al cargo por parte de los señores y señoras concejales que han sido electos en los comicios populares que se celebraron el pasado 14 de noviembre, esto en todo de acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Y en este caso, para que a posteriori, desde la Presidencia, pueda yo tomar el juramento restante a los otros 7 ediles que fueron electos el pasado 14 de noviembre, corresponde invitar en este caso al señor Vicepresidente Primero del Consejo Deliberante de Salto, concejal Héctor Damián Di Marco, a que temporalmente se haga cargo de la presidencia de la sesión para que pueda proceder a tomar el juramento de rigor al concejal que preside esta sesión. Señor Mario Julián Ainora, juráis por la patria, la comunidad de Salto, la causa peronista y la memoria de tu madre, desempeñar con este y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegido. Sí, juro. Entonces, con los 7 juramentos en el marco de lo que dispone el artículo 17 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a invitar a continuación a que se acerque aquí hasta el estrado a prestar el juramento de ley a la señora concejal electa Valeria Alessandro. Señora Valeria Alessandro, juráis por la familia, el pueblo de Salto, por la memoria de Eva, Juan Domingo Perón y de Néstor Kirchner, por la defensa del Estado de Derecho y por los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegida? Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que la familia, el pueblo de Salto, la memoria de Eva, Juan Domingo Perón y de Néstor Kirchner, la defensa del Estado de Derecho y los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, por lo demás. Felicitaciones. Señor Fernando Blasevich, juráis por la patria, por tu honor, por la dignidad de la República y la lealtad a las instituciones, desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegido? Sí, juro. Si así no lo hicieres,
que la patria, tu honor, la dignidad de la República y la lealtad a las instituciones os lo demanden. Será el turno a continuación de la señora concejal electa Virginia Bolasek. Señora Virginia Bolasek, juráis por Dios, por la patria y el pueblo de Salto desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegida. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios, la patria y el pueblo de Salto lo den. Será el turno a continuación del señor concejal electo Diego Pablo Urcubasich. Señor Diego Pablo Urcubasich, juráis por el pueblo de Salto y la memoria de tu padre desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegido. Sí. Si así no lo hiciereis, que el pueblo de Salto y la memoria de tu padre os lo demanden. Entonces, con los juramentos de los señores concejales electos en el marco de lo que dispone el artículo 17 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, y será el turno inmediatamente del señor concejal electo Raúl López Rondón. Señor Raúl López Rondón, juráis por Dios, por la patria, el pueblo de Salto, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y las leyes dictadas en su consecuencia, desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegido? Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios, la patria, el pueblo de Salto y el respeto a la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y leyes dictadas en consecuencia, a todos los demás. Será el turno a continuación del juramento de ley de la señora concejal electa Carolina Sol Rodríguez. Señora Carolina Sol Rodríguez, juráis por la patria, por tus vecinos y vecinas de Salto, por tus compañeros y compañeras de militancia, desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegida. En este día y cada día, sí, juro. Si así no lo quieres, que la patria, tus vecinos y vecinas, tus compañeros y compañeras de militancia. Y por último, será el turno para prestar el juramento de ley de la señora concejal electa Claudia Elena Vidal. Señora Claudia Elena Vidal, juráis por Dios, por la patria, por tu familia y por el pueblo de Salto desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegida. Sí, juro. Y
Y así no lo hicierais que Dios, la patria, tu familia y el pueblo de Salto os lo dé.